Muy bonito. ¿Quién es? Los del Phonics. Está muy bien. Dije que estaba enferma. La compañía me queda disponible. ¿Lo estás? No lo sé. Hoy voy a hablar con Nicoletti y Dalgus. Seguiré tu consejo. Me ofreceré colaborar a ver qué pasa. Yo me refería a un abogado que negociara por ti. No, ahora sé más sobre el dinero de orden. Al policía de la ATF eso solo le interesa relativamente. Lo sé, pero es mucho dinero. $500,000 en cabo y más por llegar. ¿Cómo te has enterado? Orden me lo dijo anoche. ¿Te llamó? Vino a verme. ¿Qué hiciste? Hablamos. ¿Crees que aún confía en ti? Primero tenía sus dudas, pero siempre lo he hecho. Además quiero creer que aún puede confiar en mí. ¿Por qué? Necesitan mi culo. Sin mí ese dinero se va a quedar en cabo. ¿Azúcar? No, gracias. Habrá otra manera de sacarlo. Tal vez. Pero yo soy la única que lo ha usado. Su otra gente no les sirve. Son ladrones. Voy a traerlo él mismo, pero se arriesgaría al pasar la aduana. Así que o recluto a otra azafata o se fía aún de mí. De lo cual le he convencido. ¿Le tenderías una trampa? Sí, si me sueltan, si no, que se joda. Es muy probable que ahora haya matado a alguien. ¿Eres consciente de eso? No pienso volver a la cárcel ni estar bajo condición además. ¿Qué piensas hacer de mayor? Tú no eres mayor, es estupenda. No, lo estoy preguntando a ti. ¿Es que no te preocupa? Es algo que apenas me planteo. ¿En serio? Hace unos años me agobió un poco lo del pelo. Se me empezó a caer, pero le puse remedio. ¿Y cómo te sientes? Bien. Si no, no lo habría hecho. Lo hice para sentirme mejor conmigo mismo. Y me miro al espejo y soy yo. Sí, pero es diferente para el hombre. En ese terreno no puedo compadecerte demasiado. Seguro que aparte, además de la permanente, estás igual que los 29 años. Sí, pero no tengo el mismo culo. ¿Más grande? Sí. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Te preocupa algo más? Siempre me parece empezar de cero. ¿Cuántas finanzas dijiste? 15.000. ¿Son muchas? Bastantes. Yo he volado 11 millones de kilómetros. Y llevo atendiendo pasajeros 20 años. Tras el arresto, lo mejor que encontré fue Cabo Air, que es la peor compañía del ramo. Gano 16.000 al año más una prima de jubilación que no vale nada. Y con esta detención pendiente, Max, estoy asustada. Si pierdo ese trabajo, será empezar de nuevo. Y no tengo nada con que empezar. Tendré que aceptar lo que sea. Y eso me da más miedo que Orden.